Efrén Matamoros, director de área de protección civil de aquí del municipio. Desafortunadamente por ahí tuvimos este incendio, explosión, ¿verdad? Que se suscitó por al parecer, no tenemos el peritaje, pero es lo que comentó el departamento de bomberos. Hubo un mal manejo ahí de un tanque de gas, hubo acumulamiento de este material y desde luego sobrevino una explosión, lo cual provocó cuatro personas, dos personas mayores, dos adultos, papá, mamá, con quemaduras de segundo grado en cara y manos. Asimismo, un menor de 14 años, también con quemaduras de segundo grado, y un menor de 3 meses con quemaduras también de segundo grado. Todos fueron trasladados a una institución médica para recibir la atención correspondiente. Ahí, bueno, muy aparte las pérdidas materiales que se tuvieron ahí del lugar, ¿verdad? Que fueron prácticamente totales debido a este siniestro que se presentó en el lugar. De tanques, ¿verdad? Hay que darnos cuenta que el gas es un producto, un material que no se disipa inmediatamente, es un poquito más pesado que el aire y se acumula en ciertos lugares. Cualquier chispa, cualquier situación de estas provoca una explosión, por eso es muy importante que si huele a gas y todo, lo primero que se tiene que hacer es ventilar el lugar inmediatamente sin prender ninguna luz, ningún aparato que produzca alguna chispa. Mire, tenemos ahorita nosotros en cuanto a explosiones, no tenemos muchas, tenemos creo que dos o tres explosiones de este tipo por acumulamiento. Lo que sí tenemos hasta ahorita, 89 personas con síntomas de intoxicación, dos fallecidas por monóxido, una por hipotermia. Se manejaba anteriormente una más por hipotermia. La jurisdicción sanitaria nos confirmó que realmente la persona había fallecido por trombosis pulmonar.